Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. CESPAL informa. Nuevos horarios de atención al público. De lunes a viernes, de 7:30 a 13. Seguimos con la entrega de turnos según orden de llegada. Podés comunicarte directamente por WhatsApp para consultas administrativas al número 3576-652-194. De lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Nuevos horarios de venta de energía prepaga. De lunes a viernes, de 7:30 a 13 y sábados, de 8 a 12. En sede de la Cooperativa por calle Belgrano 844. CESPAL. Bueno, balneario municipal, costanera municipal, costanera de nuestra ciudad de Arroyito. Tengo la posibilidad de estar con Alejandra. Bueno, Ale, primero, ¿qué mañana? Y segundo, o podríamos ponerlo en el primer lugar, ¿qué lugar este del otro lado, no? Decíamos nosotros cuando hacíamos la presentación de lo que tiene que ver con la costanera, ¿no? Darle vida a un sector que estaba apagado. Sí, hola Fer, hola a todos. Bueno, la verdad que hoy podemos decir que tenemos 400 metros más y un poquito más quizás de un nuevo espacio recuperado. Se trabajó durante un año entero en del otro lado del río, que era la costanera convencional que todo el mundo ha usado. Se ha pasado a recuperar un espacio hace dos semanas atrás que va a ser el futuro polo deportivo de los deportes de playa, que ya está en proceso de construcción. Y ahora en esta instancia estamos trabajando del otro lado de la vera del río para recuperar espacios que van a estar destinados sobre todo a la actividad física, a la actividad de senderismo. Se puede hacer recorridos en bicis. Has tenido la posibilidad de recorrer todo el circuito y las posibilidades son amplias. Se han hecho rampas de acceso, todo de manera natural para que no se contraste tanto con todo lo que tenemos disponible aquí en la naturaleza. Y la verdad que de este lado del río también hay sombra, de este lado del río también hay mucho verde. Se le agrega quizás el plus de estar en contacto más con el lado del campo que con el lado de la ciudad. Eso también, el sonido de los pájaros, y disfrutar de otro espacio que hemos recuperado a través del gobierno municipal y del trabajo de toda la gente que estamos abocados acá al sector y al operativo del verano. Y que, bueno, tiene un lema que se llama Viví el Verano, y la verdad que estamos tratando de que todo el turista que se llegue a nuestra ciudad y todas las personas de Arroyito, del Fuerte y de la Curva puedan disfrutar de este espacio y que tengan todas las prestaciones posibles dentro de lo que es la temporada de verano. Decíamos, Ale, que cuando hablamos del turismo, hablamos de la costanera, se van conjugando cosas, ¿no? Porque, bueno, está el agua, que es lo prioritario, lo que muchos vienen a buscar, sí.
Y también se van creando opciones, ¿no? Digamos, por ahí, en cuanto al turismo agua y el turismo aventura, van muy de la mano. Exactamente, mirá lo que es estos casi kilómetro y medio que tenemos de balneario municipal, con todas las opciones que tiene, y ahora le agregamos algo más. O sea, la persona que quiere venir a comer, tiene la opción de venir a comer. Las personas que quieren venir a tomar un mate, tienen espacio. Las personas que quieren venir a hacer senderismo, que quieren venir a hacer una caminata a primera hora o más tarde, acá hay sombra constantemente, hay paisajes, se puede ver lo que está pasando del otro lado del río. Ahora, mientras se está limpiando esta zona, se puede ver a los chicos que están haciendo el taller de verano, y la verdad que tener esa imagen también es fantástica. Puedes venir a sentarte a tomar un mate, puedes venir en bicicleta, puedes venir a trotar, puedes venir a caminar. Realmente este verano, a pesar de que hemos tenido un año que no ha sido del todo positivo, estamos buscando encontrarle la vuelta para que todas las personas que no hemos salido de vacaciones podamos disfrutar de un verano diferente, un verano donde la estrella hoy por hoy es nuestro balneario municipal. Bueno, lo que está bueno también mencionarle a muchos visitantes que quizás por ahí todavía no han venido, y que todos tienen indudablemente, para nosotros también es un ícono el Puente Colgante, que el mismo está refaccionado, está prácticamente nuevo, y bueno, por ahí para aquella gente que decía sí, pero tenía, bueno, ahora no hay excusa, ¿no? Realmente de un lado al otro se puede pasar sin problema. Sí, se ha trabajado muchísimo con la parte de bomberos voluntarios, con defensa civil, con todas las áreas que intervienen para dar la seguridad necesaria. Y bueno, tiempo atrás se cambió toda la parte de madera, de la estructura del piso, se lo puso a nuevo, se hizo el tratamiento de la madera como se debía, se revisaron las estructuras. Tenemos toda una nueva batería de instalaciones que permiten que la persona que venga tenga todo disponible. Creo que otro factor clave fue la estructuración del tránsito. Eso fue clave porque ahora no tenemos autos adentro de la zona del balneario. ¿Qué es lo que la gente destaca mucho? Se destaca muchísimo porque es un marco de seguridad, Fer. Saber que vos podés estar con un niño y que puede correr, ir y venir, y que no va a pasar nada. ¿Sí? Que por ahí eso era otra cuestión que estaba ahí, que siempre era medio compleja, pero bueno, se ha solucionado. Ver que la gente, por ejemplo, del lado de lo que va a ser el polo deportivo, está usando esa parte. Antes no se usaba esa parte. Sí. Sí, sí. Después de que se hizo un trabajo muy intenso en esa zona, y que el taller de verano también le ha dado vida a ese espacio durante la mañana. Vos tenés que un día lunes, un día martes, que no son los días habituales porque la gente trabaja, se llena, y esa zona se usa muchísimo. ¿Sí? La gente, todo el grupo de adicciones participó en la pintura de lo que son los tableros de ajedrez para que combinara con el polo deportivo. Después, bueno, obviamente la coordinación de centros vecinales, Martín y Emilio también se ha sumado al trabajo de Santiago Ferreira y todo el equipo de trabajo. Tenemos un grupo de gente que está trabajando pura y exclusivamente en el balneario para mantener impecables toda la parte de maestranza, de baños, para organizar el tránsito, para estacionar autos, motos. La apuesta ha sido muy grande, el esfuerzo y el trabajo mancomunado de todos. Hoy por hoy hay mucha gente trabajando en el balneario. La articulación con la oficina de discapacidad también. Tenemos un montón de chicos que están teniendo su primer trabajo en alguno de los casos. Gente que hacía mucho que no se podía reinsertar laboralmente. Estamos trabajando también a través de la oficina de empleo. Bueno, se hizo el llamado de la bolsa de empleo para cubrir distintos puestos. Por eso te digo, Fer, la verdad que venir cualquier día de la semana al balneario y disfrutar realmente, disfrutar de todo lo que se ve, porque semana a semana se va viendo algo distinto. No pasan dos o tres días sin que no encuentres algo nuevo. Exacto. ¿Sí? O se pintó, o se armó, o se recuperó un espacio, o se desmalezaron 100 metros más, como es el caso
de esta semana. La semana pasada teníamos 300 metros, ahora vamos por los 400 ya. Y es recuperar espacio para nosotros mismos. Ale, y queda, decimos nosotros, queda una ficha todavía por mover, que no sé si será este año, será para el próximo año, que es donde todos sabíamos estaba el boliche Yela, que es, digamos, siempre, la mayoría decimos, sería la frutilla del postre, por ahí y dándole también una utilización a una plataforma que está montada de la manera que uno le deben volar las ideas a ustedes por hacer cosas. Y mira, estando en trabajo con Martín, Santiago y yo, nuestra cabeza siempre está pensando en qué más podemos hacer para que lo puedan usar los chicos, los grandes, los jóvenes. Es una apuesta a futuro, vamos a ver qué sucede con los proyectos que se habían presentado y que quedaron truncados por un tiempo nada más. A lo mejor se reactiva todo y volvemos a ponernos en marcha. La municipalidad siempre va a estar atenta para ver qué más se le puede ofrecer al vecino. Así que estamos muy contentos de poder seguir avanzando y mejorando este hermoso espacio que tenemos. Ale, lo que nos resta a nosotros es siempre agradecer la atención de ustedes. Muchas gracias, Fede, gracias por acompañarnos y que puedan disfrutar todos del balneario, es nuestro objetivo principal.